Muy buenos días. Quiero agradecer al alcalde de la ciudad de Valladolid su hospitalidad, como siempre, y, por supuesto, a las concejalas del Ayuntamiento de Valladolid que aquí nos acompañan, también a la consejera de Educación y a todos los miembros de su equipo, a la delegada, a la directora provincial y a la jefa de servicio de estudios de la jefa de estudios del colegio, del CEIP, Miguel Delibes, que ha representado muy bien a la directora. La disculpamos, lógicamente, pero quiero decir que es un placer estar en un acto de estas características. Lo que queremos es impulsar la construcción de un polideportivo de uso compartido. No tiene sentido que la Junta de Castilla y León y la ciudad vayan a espaldas, todo lo contrario. De lo que se trata es de que unamos esfuerzos para dar unas mejores instalaciones a los chavales, a los estudiantes que van a estar allí, y también para los vecinos del barrio La Victoria, bueno, en general a todas las personas de ese barrio, pero de toda la ciudad de Valladolid, que van a poder disfrutar de este uso compartido en el polideportivo de este centro educativo. Yo quiero agradecer al alcalde, al ayuntamiento, a mi amigo Jesús Julio, su imprescindible colaboración, que hasta ahora no era posible. Ahora va a ser posible hacer realidad esta nueva infraestructura. Saben ustedes que en Castilla y León tenemos el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Y es así porque garantizamos una educación excelente, porque apostamos por la calidad, porque apostamos por la equidad, tanto en el medio rural como en el medio urbano, como es la propia ciudad de Valladolid, en centros públicos, también en centros concertados, en la educación escolar, en la educación universitaria y en todas las asignaturas, y también la educación física. Yo creo que lo decía muy bien la jefa de estudios. Queremos que nuestros alumnos cursen todas las asignaturas en condiciones óptimas, y estamos apostando por dotarlo del sistema educativo de las mejores instalaciones. Por eso estamos haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes. Son 100 millones de euros de obras nuevas y de mejoras en las instalaciones, como esta obra que hoy aquí presentamos. Tengo que decir que esta cifra se ha multiplicado por 4 desde que yo soy presidente. Y la verdad es que este es un magnífico ejemplo de lo que estoy diciendo. Este futuro polideportivo es muy demandado, en primer lugar, por los escolares, por sus familias, por los propios profesores del centro educativo. Va a suponer una inversión de algo más de 6 millones de euros. Y yo creo que es una inversión, una obra, un polideportivo necesario, un polideportivo que va a ser muy útil y que vamos a financiar el coste al 50% entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Consejería de Educación, la Junta de Castilla y León, en definitiva. Yo quiero insistir en mi agradecimiento al Ayuntamiento de Valladolid, a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad, desde todo el personal funcionario, el equipo de gobierno y, sobre todo, al alcalde, a Jesús Julio. Yo creo que has demostrado tu compromiso con una de las infraestructuras importantes para la ciudad de Valladolid y para un barrio como es el de La Victoria. Decir que esta obra la va a licitar la Consejería de Educación. Queremos que se adjudique cuanto antes, y una vez que esté adjudicada la obra, pues el plazo de ejecución será en torno a año y medio aproximadamente. Esperemos que todo transcurra con la celeridad que deseamos, desde el propio centro educativo, desde el Ayuntamiento de la ciudad de Valladolid y también desde la Consejería de Educación y yo, por supuesto. Va a beneficiar a los miles de alumnos que irán pasando por ese centro. En estos momentos están en torno a los 550 aproximadamente, fluctúa un poquito arriba, un poquito abajo cada curso, pero va a beneficiar también al conjunto de la sociedad. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir y a reiterar.
siempre con prioridad para el uso docente, lógicamente, dentro de lo que es el horario escolar. Y decir que, bueno, nuestra intención es, como he dicho, que se licite cuanto antes y que la ejecución se haga en esos 18 meses. También en la provincia de Valladolid estamos haciendo inversiones de todo tipo en centros educativos, en torno a 7 millones de euros en este año. Y bueno, yo creo que es un ejemplo de la apuesta que hacemos por la educación, el sistema educativo en nuestra comunidad. Podría hablar también el año que viene, el curso que viene, mejor dicho, se implantará ya de manera definitiva la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Vamos a seguir apostando por la bajada de las ratios de profesores-alumnos, que nos parece algo especialmente relevante, y son muchas líneas en las que estamos trabajando, no sé, la digitalización de todas las aulas de nuestra comunidad, que sigue avanzando de manera rápida e importante. Creo que la coordinación de las administraciones públicas, la colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Gobierno de Castilla y León es un buen ejemplo. Abrimos, por supuesto, una vez más a todos los ayuntamientos que estén en situaciones similares. La colaboración, la coordinación, la cooperación es la línea fundamental de trabajo desde el Gobierno de Castilla y León. Y por mi parte, nada más, con el apoyo de todos, con el esfuerzo de la comunidad educativa, con el esfuerzo de los estudiantes, los docentes, el personal auxiliar, el compromiso de la sociedad, de las familias y también desde el Gobierno de Castilla y León, seguimos apostando por tener la mejor educación de España. Muchísimas gracias.